de paz y de fiesta democrática. Yo felicito mucho al pueblo de Chiapas. Es gente extraordinaria, buena, honesta, democrática, que anhela tener buenas autoridades para sacar adelante las iniciativas más importantes de nuestra querida entidad. Un abrazo muy fuerte al pueblo de Chiapas. Desafortunadamente hay ciudadanas, ciudadanos que se les limitó su ejercicio para participar en este importante evento democrático, y todos tenemos derecho a participar y también tenemos la obligación cívica y patriótica de evaluar a nuestras autoridades. Sí, ese es el objetivo, que todos estemos con la posibilidad de que el pueblo a la mitad del mandato nos evalúe para ver cómo estamos actuando. Por eso yo digo que el ejemplo lo está poniendo la institución más importante de este país, la primera, que es el presidente de la República. Chiapas.